Pues toma. Arrancan. La largada es ligeramente mala para el 2 Queen Terror y también para la Chate Andare. Quedan en los últimos puestos, pero muy cerca. De inmediato, Reina Bonita por la parte central, Señorita Macadamia. Y viene a la pelea también Queen Terror. Fuerte lucha por el primer lugar. Trata de dominar la situación por la parte central Queen Terror. Insiste Reina Bonita por la parte central de la cancha. Igualmente avasallante viene la pelea por fuera. Y Señorita Macadamia lo hace pegadita a la baranda interior. Cuatro yeguas peleando. La delantera Turcota viene hacia el quinto lugar. En el sexto viene Princesa Pilar por la parte exterior. La Chat de Andare corre última, pero el primer último lugar. Hay solamente cuatro cuerpos y medio. 24 segundos y un quinto. Los primeros 400 metros. Fuerte lucha por el primer lugar. Me ataca Avasallante por la parte exterior y toma ligeramente la delantera Avasallante con Reina Bonita insistiendo la pelea. La Señorita Macadamia se cuela por dentro desde el tercero cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final. Avasallante en la delantera. Ataca Reina Bonita por la parte central. En el tercer lugar viene Señorita Macadamia. En el cuarto lugar está corriendo la yegua Queen Terror. Avasallante tiende a desprenderse en la delantera cuando restan 200 metros. La yegua Avasallante. La Chat de Andare viene mejorando, pero Avasallante se escapó, se creció y a esta no se la gana nadie. Les gana cómodamente Avasallante. La Chat de Andare para el segundo ganó Avasallante. Segundo la Chat de Andare. Para el tercero Reina Bonita, en el cuarto Queen Terror, en el quinto Señorita Macadamia, en el sexto Turcota, en el séptimo lugar Princesa Pilar. Corrieron las siete yeguas inscritas. La de Correa, Humberto Correa, con Cipriano Gil, que está crecido este muchacho. De los audaces. Vamos con el tiempo. 80.